avanza. Sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña hoy, martes 28 de septiembre. Damos la bienvenida a toda la comunidad de profesionales a nombre del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima y del Capítulo de Ingeniería Civil. En esta noche tenemos nuevamente a nuestro ingeniero, ya conocido, ingeniero Herbert Zavala, a quien voy a tener el gusto de invitarlo a que prenda su video. ¿Cómo estás, ingeniero Herbert? Muy buenas noches. Buenas noches, querido Juan Carlos. Grato por la invitación. Y bueno, tratando un tema que quedó pendiente en otra conferencia del programa. Así, que así es, Herbert. bienvenido otra vez a este escenario y a nombre del capítulo de Ingeniería Civil. Te damos la bienvenida. El título de la conferencia, tengo entendido que es Superficies Asfálticas Delgadas en Carreteras, para lo cual estamos atentos a tu inicio. Ok, sí, muchas gracias. Es tan importante porque la aplicación de superficies asfálticas ya se está dando en distintos niveles, ¿no? En carreteras ya con de primera clase, autopistas con fines de mantenimiento, y en carreteras de bajo volumen de tráfico que nos sirven para las soluciones básicas, ¿no? Una base estabilizada y sobre un recubrimiento bituminoso delgado. Entonces su aplicación y su implementación es muy amplia, y por ello la importancia de conocerlos y cómo aplicarlos, ¿no? Desde la etapa del diseño, pasando por la construcción y en muchos casos ver la evolución post-construcción, porque si bien tenemos referencias normativas nacionales, internacionales, donde nos indican su durabilidad, pero en nuestro país pues hemos visto que no tener, las condiciones que tenemos son muy variables, empezando por condiciones climáticas, ¿okay?
temperaturas, precipitaciones. Eso hace que no se da en muchas otras zonas de otros países, ¿no? Entonces voy a empezar compartiendo. Internet. Mi pantalla. Ok, entonces voy a desactivar mi cámara por un tema de manejo de la velocidad en la red. Es una técnica que hemos aprendido para no tener interferencias. Y bueno, ¿de qué tratamos? Cuando hablamos de superficies asfálticas delgadas en nuestro país para carreteras, nosotros va a haber un insumo que empleamos con frecuencia y que es un que ha reemplazado otro tipo de otros insumos, porque es una solución mucho más ecológica, amigable y de más fácil aplicación, y porque en contexto o en el concepto, pues también va a permitir que lo podamos aplicar a una temperatura adecuada y no incidir en el envejecimiento del cemento asfáltico, que es uno de los parámetros que normalmente se debe tener en cuenta cuando, por ejemplo, se producen mezclas asfálticas en caliente. Ojo, no estoy indicando que esto reemplaza la mezcla asfáltica en caliente, no. El HMA vamos a seguir usando por varios años más, 1 o 2 décadas más, porque definitivamente una carpeta asfáltica, debido a que elevamos las temperaturas del mismo para su aplicación, esta incide en tener una mayor resistencia, ¿no? Que se traduce en un coeficiente estructural, un mayor modo resiliente que una mezcla asfáltica en frío. Pero sí tenemos para los otros casos que no se vayan a aplicar mezclas asfálticas en caliente, tenemos alternativas como las que vamos a mostrar ahora. Y el primer insumo es la emulsión asfáltica, que no es otra cosa que la aplicación, permítanme, no activé mi herramienta que normalmente siempre uso. Y que proviene, no es otra cosa que agua más cemento asfáltico, ¿no? Y aquí, cuando hablamos del cemento asfáltico, este material es bombeado hacia un molino coloidal. La temperatura del bombeo va a depender de si el PEN es duro o blando, 120, 140, ¿okay? Y este cemento asfáltico va a ser un molino coloidal, se va a reducir a partículas microscópicas y en el mismo se va a ir mezclando con una solución, le denominamos una solución jabonosa, que es agua más un agente emulsificante, ¿no? En resumen, agua más un agente emulsificante y que ambos luego me van a producir la emulsión asfáltica. Y lo vamos a tener en un estado líquido, esa es su ventaja. Tenemos varios tipos de emulsión asfáltica, rotura rápida, rotura lenta, ¿no? Rotura media. En rotura rápida generalmente para riegos, pero también tenemos la CQ, ¿no? Que es la secuencia para que también es para rotura rápida, pero para recubrimientos, ¿ok? Como lo vamos a ver en los casos que vamos a presentar más adelante. Las de rotura lenta generalmente como mezclas, estabilizaciones, que ya tenemos una vasta experiencia en el país que se han aplicado. Y aquí esta es una tablita que muchas veces no se difunde, pero lo pongo con la finalidad de que en qué caso se puede usar un determinado tipo de emulsión, ¿no? Y vemos pues que la amplitud de su uso va desde confines de mantenimiento hasta su empleo como recubrimiento bituminosos en carreteras de bajo volumen de tráfico. Uno de los conceptos que hemos venido manejando nosotros en nuestro país y seguimos empleando con ciertos resultados, ¿no? Muchas veces no tan satisfactorios, es la penetración, ¿no? Que medimos, clasificamos al cemento asfáltico por la penetración del mismo y con él establecemos su dureza y según su dureza definimos pues en qué condiciones climáticas vamos a utilizarlo. Dentro de la gama de cemento asfáltico, porque al final esto es lo que denominamos nosotros la base de una emulsión, va a ser el tipo de peña empleada, ¿no? El tipo de peña. El PEN que tenemos en el país es 40-50, 60-70, 85-100, 120-150. Ojo, estas son las referencias que tenemos. PEN 200-300 no se ha usado, ¿ya? Además, este es un asfalto muy blando, donde se ha visto más su uso en el tema de para imprimación, ¿no? Es un asfalto muy blando que a temperatura ambiente,
Este escurre fácilmente y no tiene ningún, y no se podría usar generalmente para, si uno quisiera emplearlo para algún recubrimiento bituminoso. Dentro de estos, el PEN4050 es el que no se elabora comercialmente, porque para su elaboración se requiere un determinado volumen significativo y esto es muy caro, entonces que justifique su producción comercialmente. Lo que vamos a encontrar siempre va a ser PEN6070 hasta un PEN120-150. Y aquí tenemos las especificaciones de las emulsiones asfálticas, rotura media, rotura rápida, ¿no? La CQS que mencionábamos. Esta, a diferencia de la CQR, esta también es de rotura rápida, pero la ventaja de esta CQS es que la podemos emplear en recubrimientos, también para recubrimiento bituminoso, y no como los otros dos casos que solamente se emplean para riegos. Bueno, ¿cómo seleccionamos? Y esto, ojo, vamos a verlo de aquí para el caso de penetración, ¿ya? Y ver uno de los conceptos que se manejan, que tenemos que tener en cuenta y que es incidente en cualquier recubrimiento bituminoso, y es la susceptibilidad térmica frente cuando está en servicio, ¿no? Frente a las temperaturas ambientales a las que esté sometido. Ojo, que vamos a ver normalmente cuando hablamos de emulsión, me hablan pues de una penetración de 50, y hago este énfasis porque a veces no se quiere entender. Y esto lo menciono porque nosotros tuvimos varios problemas, por ejemplo, cuando en la ex gerencia de conservación de Providencia Nacional, cuando muchas veces se pretendía usar un solo tipo de penetración para 100, 200 kilómetros, sin importar a qué altura estábamos, ¿no? A qué altura sobre el nivel del mar se encontraba la carretera. Y esto ha hecho, pues, que en ciertos sectores funcione y en qué otros sectores no funcione. Y es ahí cuando empezamos a establecer, a ser más enfáticos, ¿ok? A ser más enfáticos en la selección de la base en la selección de la base de emulsión asfáltica o comúnmente llamado residuo asfáltico, que al final viene a ser el cemento asfáltico. Y aquí empezamos con esto que normalmente tenemos que tener en cuenta, y es cómo seleccionamos, cómo está establecido actualmente nuestra normativa. Y es que en función de la temperatura vamos a seleccionar el tipo de PEN. ¿Ok? ¿Y cómo seleccionamos ello? Vamos a ver aquí, esto es lo que normalmente nos vamos a encontrar en cualquier estudio, expediente, mantenimiento. Siempre tenemos que tener nuestros registros históricos de temperatura mínima media mensual y de temperatura máxima media mensual. Por lo menos de los últimos 20 años, indican, ¿no? Pero en muchas zonas de nuestro país, pues apenas podemos tener de 3 o 4 años antes, o 10 años en el mejor de los casos. Bueno, este es un caso donde la temperatura media mínima anual, ¿qué hacemos? Normalmente lo que se hace es calculamos el promedio, aquí está, ¿no? Aquí tenemos todos los meses del año. Están los años desde el 99, por ejemplo, 2013, sus promedios, y al final calculamos un único promedio, como lo vemos aquí, un único promedio, 11.1. Vamos a ver ahora, y eso sería la mínima. Y si vamos a la máxima media, igual, ¿no? Tenemos nuestros 12 meses, igual del 99 al 2013, y calculamos un único promedio, que es 21.55. Vamos a redondear los 22 grados centígrados. Entonces, nuestra carretera en promedio se encuentra entre 22 grados centígrados, temperatura máxima, ojo, y temperatura mínima 11 grados centígrados. ¿Cuál seleccionaríamos? Estoy seguro que muchos van a decir, puede ser un 60-70 u 85-100. ¿Ya? Imagínense que tenemos una carretera. Normalmente me dicen de 50 a 90. ¿Cuál seleccionamos? ¿No? Y vemos la variabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos asfaltos blandos en climas fríos y necesitamos asfaltos duros en climas cálidos. ¿Ok? Esa es la tendencia. Y si tengo condiciones climáticas adversas, como en este caso menos de 5 grados centígrados, o
para el caso de zonas de nuestro país con mayores temperaturas a los 24 grados centígrados, vamos a tener que usar asfaltos modificados. Entonces, aquí podemos observar que tenemos una ambigüedad al momento de seleccionar cuál de los tipos de PEN selección. Y esto es un inconveniente que tenemos actualmente en todos los niveles de intervención. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros tenemos que trabajar de la siguiente manera. Y vamos a ver este mismo gráfico y qué significa, por qué existe ahora el PG, ¿no? Y que esto es una tecnología, pues, que sigue modificándose, pero el PG, la ventaja es que vamos a verlo. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se sustenta? Vamos a ver aquí lo siguiente. Este histograma lo traducimos en gráficas. Esta es la temperatura mínima media mensual. Temperatura mínima media mensual. ¿Sí? Y vamos a ver, miren, esta línea azul viene a ser nuestros promedios. El promedio de todas las temperaturas mínimas medias mensuales. Y la que marco con flecha azul viene a ser la temperatura mínima de las mínimas. ¿Ok? Y vemos, pues, ¿se acuerdan que nos salió? ¿Cuánto nos salió nuestro límite? Nuestro límite nos salió, pues, en 11, si recuerdan. Ya vamos a ponerle aquí el límite. Estaba en 11 de las mínimas. Para empezar, ¿cuántas temperaturas menores y en qué meses tenemos temperaturas menor al promedio? Vemos que previamente todos los meses tengo una temperatura menor a los 11 grados centígrados. Y si hablara, por ejemplo, vamos a ver, de 9 grados centígrados, observamos, pues, que tenemos en esta zona, ¿no? Tenemos 4 meses que no se consideran esas temperaturas bajas. ¿Ok? Y donde el asfalto, obviamente, por susceptibilidad térmica, se rigidiza, ¿no? Y por ende se pueden producir agrietamientos. Vemos entonces que con esta metodología de emplear temperaturas promedio, simplemente descarta temperaturas a las que sí está sometida la carretera en otros meses del año. Igual, vamos a apreciar aquí, hablamos de la temperatura máxima media mensual, ¿no? Y vemos, pues, que el promedio me salió en 22, aquí estaría el promedio, ¿no? Estamos en 22. Miren, ¿en cuántos meses tenemos temperaturas mayores a los 22? Estamos viendo que previamente todo el año tenemos temperaturas mayores a 22 grados centígrados. Y estábamos viendo que iba a ser un asfalto 60-70. Pero si revisamos en esta parte, mayores a 24, donde se recomienda emplear asfalto modificado, tenemos pues 3 meses del año donde vamos a requerir, supera la temperatura de 24 grados centígrados y por lo tanto se debería tener un asfalto modificado. Este es el gran problema de emplear temperaturas promedios. ¿Qué hace Performance Grade o la PG o grado de desempeño? Es justamente considerar estos, ¿no? Es considerar, yo tengo una temperatura promedio, da una desviación estándar y asegurar la mayor temperatura dentro de la cual se va a encontrar la mayor probabilidad de que las temperaturas a las cuales van a estar sometidas el pavimento esté dentro de ese rango, ¿no? Por eso la necesidad de trabajar con un grado de desempeño. Bien, y esto es así, ¿no? Vean, por ejemplo, esto es una carretera de nuestro país, Serranía. ¿Y qué pasó? Se empleó aquí, ¿eh?, sin tener en cuenta lo que mencionamos, un asfalto muy duro. Esta es una zona fría, ¿ya? Asfalto duro. Y el problema es, ¿por qué se da? Empieza con este inconveniente. Agrietamientos, así empieza, para luego terminar, ¿no? Para luego terminar de esta manera, ¿no? De luego termina de esta manera. Se produce el desprendimiento. ¿Y cuál es la desventaja de tener este tipo de bases asfálticas que no estén en condiciones de la temperatura de la zona? Es pues que, por ejemplo, en este caso, en menos de 8 meses, observen el espesor. Este era un recubrimiento que tenía 12 milímetros, pero sin embargo, en menos de 8 meses teníamos este espesor, ¿no? De 3 milímetros. ¿Okay? Y podemos apreciarlo aquí, cuando lo medía. Incluso aquí ustedes pueden ver que hay dos capas, ¿no? En menos de un año ya teníamos dos capas de, este es un mortero asfáltico,
Ojo, y aquí estamos hablando no de empresas chicas, ¿eh? Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Que lo que pasó fue que en 8 meses, en otras palabras, se desprendió todo el recubrimiento bituminoso en el 100% de carretera. Solamente en algunas zonas que encontramos este recubrimiento. ¿Por qué? Porque le habían colocado una segunda capa que también ya estaba reduciéndose. Y algo importante aquí, ¿no? Que cuando le hemos medido, y algo que muchas veces no se hace, es que hay que medirle la viscosidad a este tipo de materiales, la viscosidad absoluta. Uno recupera estos materiales y cuando hicimos la recuperación de este material nos dio como 50.000 poisis. Y la pregunta era, ¿en qué momento se calentó? Ojo, esto el caso me pasó en el año 2015, 2016. La pregunta es, ¿por qué? ¿En qué momento se calentó? Si colocamos la emulsión asfáltica en frío. Y es ahí cuando empezamos a ver, a indagar en las plantas. Aquí en el país ya tenemos varias plantas de producción de emulsión asfáltica, ¿no? Y empezamos a verificarles cuáles eran sus temperaturas de bombeo. Uno de bombeo, ya porque llega a otra temperatura para la aplicación con el agua, temperaturas de bombeo del cemento asfáltico antes de producir la emulsión, ¿no? Entonces, en muchas de estas empresas ya tienen, de acuerdo al tipo de PEN, tienen restringido la temperatura, puede ser 120, 140. Bien, entonces, aquí vemos pues uno de los conceptos básicos para que no nos suceda esto, tener en cuenta la temperatura. En 100 kilómetros de carretera no podemos darnos el lujo de colocar con la misma base asfáltica. Y esto fue algo que aplicamos y consideramos desde el año 2016 en todos los contratos por niveles de servicio, donde empezamos a exigirles a todas las empresas tramificar uno por alturas y climas y presentar un diseño para cada zona y temperatura con una base asfáltica que se adecue, incluyendo las modificadas, ¿no? Las modificadas. Bueno, habiendo visto esta parte y la importancia del mismo, de tener en cuenta las temperaturas, por qué usar un PG y dejar de seguir usando, no hay que tenerle miedo, ¿no? Y dejar de seguir usando las temperaturas promedios, vemos que descartamos varias temperaturas a las que sí van a estar sometidas durante un largo tiempo estos recubrimientos y el efecto de los mismos, ¿no? Ahora vamos a ver el otro problema grande que tenemos en nuestro país y es la impregnación asfáltica. Es bastante positivo que nosotros ya usamos el MC30, se sigue usando, es una tecnología muy conocida, ¿no? Hace varias décadas. Pero también han entrado las emulsiones asfálticas de baja viscosidad, las conocidas como las EAP, Emulsion Asphalt Prime, ¿no? Prime Imprimación. Este tipo de emulsiones ya están consideradas en las especificaciones técnicas, pero en el eje 2013, en cuanto a las EAP, existe un error, ¿ya? Y ojo, un error que las propias empresas han inducido, porque cuando uno analiza una EAP, estas emulsiones, para empezar, son de baja viscosidad, son blandas, ¿ya? Esas tienen penetraciones mayores a 300, ¿ok? Si uno le hace su ensayo de penetración, tiene mayor a 300. Por eso les decía y estas no sirven para otra cosa que para imprimación, no sirven para más, no tienen mayor uso. Algunas empresas, pues, tienen el hábito de ponerle algún nombre, ¿no? Pero sigue siendo, es emulsión, sino que le quieren dar un nombre para querer diferenciarse de otras empresas. Pero al final son emulsiones asfálticas de baja viscosidad. Y que hacemos su análisis de acuerdo a lo que nos pide lo que está establecido en la EG 2013. Pero aquí una acotación. En la EG 2013 nos da para usar como emulsiones para imprimación las de rotura lenta. Pero estas de rotura lenta tienen una mayor viscosidad. Y esta mayor viscosidad es lo que impide que penetre. ¿Okay? Es lo que impide que penetre, por lo tanto, no es, esto es un error, ¿okay? Un error, como menciono, que se ha sido inducido por empresas que en su momento participaron, ¿no? Y que cuando se hace, muchas veces lo quieren hacer en campo, no logran el éxito. Las emulsiones asfálticas, como lo voy a mostrar más adelante, en las EAP son muy útiles, son practiquísimas, ¿ok? Y basta que, a ver si no logra penetración, basta que lo caliente exagerando hasta 60 grados centígrados, 65, ¿ya? 65 grados centígrados,
podemos obtener penetraciones, incluso en bases estabilizadas con cemento, de 2 hasta 3 milímetros. Pero, ¿cuál ha sido el efecto en el país muchas veces? ¿Por qué no se ha masificado el tema de la emulsión asfáltica de baja viscosidad? Porque muchos proveedores a veces actúan más comercialmente que técnicamente y a veces desconocen su producto. Por lo tanto, cuando se han hecho tramos de prueba, no logran la penetración y simplemente los contratistas, ¿no?, agarran y dicen, no sirve y seguimos usando un MC30. ¿Ok? He ahí que vamos a ir viendo más adelante algunos casos que hemos desarrollado y que nos pueden asegurar, ojo, en la imprimación, el éxito. Pero hay algo, otro tema importante con el tema de la imprimación. Y muchas veces se espera que las bases estabilizadas o las bases estén secas. Y eso es un grave error. Tiene que tener una cierta humedad por debajo del óptimo, eso sí. Cierta humedad en la base para poder ayudarle a que penetre la imprimación. ¿Alguna idea pesada? No, sí, se necesita. Y esto se puede demostrar, y espero ya sacar, tengo un tesista en maestría, que hacerlo, ya lo hemos, se ha hecho a nivel de laboratorio, ¿no? Cómo verificar la penetración a nivel de laboratorio, y con ello asegurar, pues, incluso para el caso de APES, asegurar con qué temperatura garantizas, ¿ya? ¿Con qué temperatura garantizas la penetración que se requiere y cuál es la máxima penetración que va a encontrarse? Y esto, ¿por qué lo mencionamos? Que es uno de los problemas que tenemos en todas las bases estabilizadas o bases con mayor porcentaje de finos. Bueno, otro de los temas para asegurar la tasa es uno de los controles de calidad que tenemos que determinar. Es la tasa de aplicación. La norma nos dice de 0.7 a 1.5 litros por metro cuadrado. Pero esto es teórico. Nos pide que para asfaltos diluidos tengamos una penetración de 5 a 7 milímetros y para emulsiones asfálticas de 5 a 7 milímetros y medio. Y esto se debe medir cada 25 metros. Pero aquí quiero hacer un énfasis. ¿Cómo determinamos in situ que necesita de 0 punto, qué, cuál es la dosificación, la tasa de aplicación que vamos a emplear? Y normalmente todos sacan el promedio y costos sacan el promedio, ¿no? Es que no tenemos un procedimiento estandarizado para una norma donde nos permita determinar a nivel de laboratorio cuál es la tasa de aplicación. Y esto es el caso que les estaba mencionando, que, por ejemplo, hemos podido, en este contrato por nivel de servicio donde lo hicimos, este procedimiento experimental, ¿no? Logramos, pues, que con 0.8, perdón, ellos habían construido con 1.2 litros por metro cuadrado, así lo habían hecho, pero sin embargo, cuando hicimos los procedimientos, sí, con 1.2 se logró la penetración, pero también con 1 y 0.8 se había logrado la penetración. Entonces, conclusión, bastaba que con 0.8 litros por metro cuadrado lográbamos la penetración. Ahí viene un aspecto de rentabilidad y técnica, ¿no? La rentabilidad no significa prescindir de la técnica, ¿ok? No significa eso. Bien, entonces, este es otro de los aspectos que tenemos que normalmente todos dicen, hay que hacer tu tramo de prueba. Sí, hay que hacer tramo de prueba, pero siempre afinando este parámetro, ¿no?, de la impresión. Aquí, esto, por ejemplo, lo que van a ver aquí es con una EAP. ¿Okay? Y cuando vemos con las EAPs, lo que siempre buscamos es que el triángulo y el traslape que debe darse entre, ¿no?, en la barra de riego para asegurar la tasa que deseamos, para asegurar la misma. Por ello es que es importante que nuestro equipo esté en condiciones, verificarlo previamente antes de aplicar. Y esto lo podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, esta es una EAP, ¿ok? Podemos apreciar, pues, que todas nuestras boquillas están, todas las boquillas están funcionando. Podemos ver, ¿ya? Ahí se puede ver el traslape de los mismos, ¿ok? En todas ellas. Y nos va dejando una superficie cubierta de manera homogénea, ¿no? Y aquí podemos ir viendo, aquí está. Si ustedes ven aquí, aparentemente, cierto, es un vapor, ¿sí?
Es porque en esta imprimación lo que hicimos con esta EAP es elevarlo a una temperatura de 60 grados centígrados. Eso fue lo máximo, no necesitas más, hasta 60 grados centígrados de temperatura para poder lograr la penetración. Y se logró, ¿no? Logramos llegar a los 7 milímetros en ese tipo de material. Hacemos nuestro control de taza de imprimación, colocamos una planchita sobre él, ¿ok? Sacamos, pesamos, esa plancha tiene un área, tiene un peso y determinamos la tasa de aplicación que se necesita en litros por metros cuadrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un tema en discusión que tenemos. Algunos dicen, no, no necesito imprimación, voy a aplicar riego de liga. Y lo que hacemos entre una base, cualquiera que sea una base estabilizada, salvo que sea una base estabilizada con emulsión, y cuando logramos, y eso solamente si logro una base negra, ¿ya? Salvo en ese caso, y si es una base negra, que parece, cuando hablamos de base negra, parece otra mezcla asfáltica. ¿Ok? En ese caso, sí va a su riego de liga, pero en todos los demás casos, tenemos que aplicar, ¿ok? Tenemos que aplicar nuestra imprimación. Por ejemplo, este es un caso que teníamos en otra carretera de nuestro país, donde el contratista conservador dijo, no, no, yo voy a aplicar mi riego de liga. ¿Okay? Entonces, pero ¿cuál es el gran problema de aplicar riego de liga? Y ahora vamos a verlo aquí. En un momentito les voy a compartir un video, porque si algo usual que tengo es, siempre hay que verificarlo. Y eso significa llevarlo al laboratorio. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones siempre deben ser basadas en mediciones, ¿no? Aquí, permítanme. A ver, voy a compartirles este video. Listo. Ahí todas las briquetas han sido compactadas por método Marshall. Esta es una MC. Esta briqueta, aquí se ha colocado una MC, una MC30. La siguiente briqueta es una EAP. Este de aquí es una EAP. ¿No? Y se puede apreciar, ambos son imprimaciones. Y esta simulación, esta representación, lo hemos hecho a nivel de laboratorio. Y lo llevamos aquí, justamente. Y ahí creo que se van a dar cuenta. Este de aquí es MC, este de aquí es EAP. Y la que está atrás, esta de atrás, ese es un riego de liga. ¿Por qué? En laboratorio queríamos simular y representar qué es lo que nos va a suceder si usamos riego de liga y qué es lo que sucede si usamos imprimación. Entonces empezamos con esta briqueta, justamente. Vamos a empezar con esta, riego de liga. Y vemos pues que fácilmente, como no hay penetración, fácilmente se puede. Fácilmente se puede desprender, ¿no? Ya se viene el mes morado y a algunos les debe haber recordado a cierto, a cierto dulce que se consume en ese. Sin embargo, allí vamos con la imprimación. Se supone que ese es un recubrimiento cualquiera, vamos a suponer que es un tratamiento superficial, y vemos pues que no se puede dar ese nivel de desprendimiento. ¿Okay? Vemos que no se puede dar ese nivel de desprendimiento. Bien, y como la clásica es decir, ingeniero, pues eso es a nivel de laboratorio, en experiencia. Y la verdad, la experiencia es válida cuando está acompañada de mediciones, pero si nuestra experiencia solamente va a ser lo que la opinión técnica basado en un aspecto subjetivo, ya dejamos la ingeniería de lado, ¿no? Cuando hacemos las mediciones, lo que va a suceder es pues que lo que nosotros por experiencia establecimos se ratifica o se descarta. Eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿qué podemos ver? ¿Qué se aplicó? ¿No? ¿Qué se aplicó? Y vemos pues que se ha aplicado un riego de liga, ¿ya? Muy fácilmente, ¿no? Un riego de liga,
Pero ingeniero, usted en la imagen mostró en la simulación con gravilla, como un tratamiento. Ok, aquí está. Esto es lo que va a suceder y este es el resultado, ¿no? Vemos pues que ese, normalmente, ¿qué pasaba? Y esto, ojo, estoy hablando del año 2014, 2015, ¿no? 2016 ya, ¿no? Ya no se presentaban esos problemas. Muchos pensaban que colocaba, por ejemplo, un tratamiento superficial. Ah, el ligante me permitía la adherencia con la base, ¿ok? Como ustedes lo pueden apreciar ahí. Pero no, el ligante es para aglutinar los agregados que estamos usando, porque no hacemos una mezcla, ¿no? Ya nos permite aglutinar a los agregados del tratamiento superficial y la imprimación es el que permite a esta capa que se da por el ligante y el agregado dar la adherencia con la base. Y como ustedes pueden apreciar ahí, este es un gran problema que se ha venido dando, ¿no? Y que la población ha hecho pues que fácilmente vaya y lo levante y piensan que los estamos estafando. Y cuando en muchos de estos proyectos como en este, lo conozco porque yo fui el que participó en él, se había considerado imprimación, pero sin embargo, cuando se vio y vamos al control, ¿ya? Tuvieron que, contratista conservador, no le quedó otra que levantar toda esa longitud de la carretera y hacer tal como se le había requerido en el PGB, ¿no? Bueno, hasta allí creo que hay una consulta. Para el caso de imprimación en suelo cemento, ¿cuál debería ser la dosificación recomendada? ¿Cuántos litros por metro cuadrado para lograr? En el caso de suelo cemento, si estamos hablando de un suelo estabilizado, y ahí hay que tener en cuenta que la penetración está, uno de los parámetros que me restringe la penetración es el porcentaje de finos. Mientras más porcentaje de finos tengo, la penetración se reduce. Entonces, si a ello, ¿no? Si en un material estabilizado, cualquier material estabilizado, ¿no? Tenemos un mayor porcentaje de finos, ¿ok? No vamos a lograr, pues, esa penetración de 5 milímetros, no lo vamos a lograr. Pero sí podemos lograr penetraciones, pues, de 2 milímetros, ¿no? ¿Y cuáles son las tasas? Normalmente le están aplicando tasas de 1.2 litros por metro cuadrado. Pero puedo asegurar que si así se hace, ¿no? Esperamos presentarlo ya, ¿no? Y que a nivel de laboratorio, a nivel de laboratorio el procedimiento, ojo, otro de los parámetros que incide en que me ayude la penetración es darle humedad a la base estabilizada. Pero esta humedad no va a ser sobre el óptimo, ¿no? Sino la regamos y que esta humedad esté debajo del óptimo y aplicamos la imprimación y también ayuda, porque aquí sí sigue un principio de la mecánica de fluidos, ¿no? Que cuando un material tiene cierta humedad facilita la permeabilidad, ¿ok? La permeabilidad, por lo tanto, se puede asegurar la penetración. Entonces, no vamos a lograr en bases estabilizadas, puedes lograr 2, 3 milímetros, no más, ¿ok? Pero cuando hagan su tramo de prueba, pueden hacerlo entre 0.8 y 1.2. Ya no significa que más tasa, por eso es que en los tramos de prueba se debe asegurar eso, ¿no? Las tasas, no significa que más tasas, mayor penetración, eso sí lo hemos podido corroborar experimentalmente a nivel de laboratorio, pero también siempre jugando con el parámetro de la humedad, pero la humedad siempre por debajo del óptimo. Es una pregunta usual y es un problema cotidiano que tenemos, ¿no? Es un problema cotidiano que tenemos. Bien, vamos a hablar de otro tipo de recubrimiento que es el mortero asfáltico, de ahí vamos a hablar del micropavimento. Ambos, entre comillas, son similares, ¿no? Pero no es tanto así. Ok, no es tanto así. Bueno, el mortero asfáltico, una de las preguntas que siempre me dice, ingeniero, ¿qué mortero? Bueno, el tema está en que el mortero asfáltico, sus nombres, lechada asfáltica o el arrecife, así es como se lo conoce, son los tantos nombres que tiene, ¿ya? Esto sí es una mezcla de agregados, ¿no? Porque es, prácticamente es una arena con emulsión y aditivos y agua, y no tiene aporte estructural. ¿Por qué? Porque es delgado. Para que una superficie, un recubrimiento bituminoso tenga aporte estructural, su espesor debe ser como mínimo ya 5 centímetros, es decir,
A partir de 5 centímetros tiene aporte estructural, pero debajo de él solamente tiene un aporte funcional, ¿no? Es funcional. Bueno, y estas miden pues de entre 3 a 10 milímetros. Y estos espesores están en función pues de lo que se necesita, ¿no? ¿Ya? Está en función de lo que se necesita. Por ejemplo, si bien esto es lo que nos ponen las especificaciones técnicas recogidos de la ISA, ¿ya? Recogidos de la ISA, pero no nos establecen para qué casos usar. Y tenemos aquí lo que anteriormente se publicaba, ¿no? Y esta tablita es útil, por eso es que lo muestro. Esta tablita es muy útil, porque nos da una referencia de una referencia, ¿ya? ¿Para qué vamos a usar estos recubrimientos bituminosos? ¿Ok? ¿Ya? ¿Para qué vamos a usar? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el uso granulométrico, bueno, ¿para qué es? Básicamente para sellados, pues. Por eso es que requerimos 3 milímetros. ¿Ya? Tiene una gradación menor para sellados. Sí, el perro. Me voy a ponerle transparente. Ok, para sellados. El tipo 2 también, ¿no? Para sellados, en general, superficie de estructura media. Y el 3 es recubrimiento, definitivamente. Por eso es que en todos los casos, y ustedes, cuando uno van a ver todos los perfiles o planes de gestión vial, siempre está el tipo 3, porque ese es el que necesitamos como recubrimiento bituminoso. Si fuera mantenimiento de una carretera, sellado de fisuras, agrietamiento, sellado de agrietamientos en bloque, etcétera, podemos usar el 1, ¿sí? Y el 2. Ya, podemos usar el 1 y el 2. Bueno, entonces estas son las 2 y 3 que necesitamos, generalmente usamos. Los ensayos son los que convencionalmente empleamos. Si hablamos de un azul de metileno, básicamente lo que hay que hacer es para verificar el tema de la incidencia de las arcillas, ¿no? Que el fino que existe no sea arcilla, ¿ya? Porque va a incidir básicamente en el tema de la adherencia también. El otro tema es dentro de los ensayos principales, ¿no? ¿Ya? En los ensayos como pérdida de sulfato en magnesio, estos pues se van a realizar solamente, si bien está en nuestra especificación técnica, lo han generalizado. Este ensayo solamente se hace cuando la vía está a una altitud mayor de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Solamente en ese caso. ¿Por qué? Porque este ensayo me simula, me representa cómo se va a desintegrar los agregados por el efecto del congelamiento y descongelamiento. Y eso es la importancia de entender los ensayos. Bueno. Aquí, cómo determinar los parámetros para el diseño, determinar el óptimo contenido de emulsión, que lo vamos a ver con más detalle, porque son parecidos con micropavimento, lo vamos a ver aquí. Y bien, el otro, ¿y por qué ingeniero? Pero yo pensaba, y eso es lo que confunden muchos, piensan que el micropavimento es parecido a la emulsión, y no. La emulsión, el micropavimento, perdón, que el micropavimento tiene una mayor resistencia que el mortero asfáltico, desde su diseño y por el tipo de emulsión que emplea, ¿ok? Porque es una emulsión modificada, ¿sí? Con polímeros. Y también esta, ¿ya? Esta puede ser usada, y como lo vamos a mostrar más adelante, puede ser usada en condiciones de orografía tipo 2, tipo 3. Y de acuerdo con la normativa, ¿no? Empleamos aquí un material que tenga el 100% de arena triturada. En cambio, con mortero asfáltico podemos usar 70-30, ¿no? 70 triturado, 30 zarandeado. ¿Okay? Esos son algunos conceptos. Ambos son mezclas prácticamente es una arena con emulsión, más filler, aditivos. Cuando hablamos de filler, hablamos de cemento. Al ser una superficie asfáltica delgada, no tiene aporte estructural
Y los espesores pueden ir desde 10 a 16 milímetros, ¿no? Si queremos más espesor, podemos hacerle una doble pasada. Aquí tenemos todo lo que nos da la CG, ¿ok? Nos dice tipo 1, tipo M2, MT, pero no nos dice para qué casos usar. Pero si ya con los conceptos antiguos que se tienen, o los conocimientos y las aplicaciones anteriores, siempre las de diámetro pequeño solamente sirven para sellado, ¿ok? Para sellado de fisuras. Pero si empleamos, ¿no? Y esta tabla, por eso lo pongo, ¿ya? Esta tabla, empleamos generalmente el tipo 2 y el tipo 3. ¿Y cuál es el que se emplea, por ejemplo, para el caso de soluciones básicas? Siempre usamos el tipo 3. Por eso es que en muchos contratos por niveles de servicio, cuando se ve el tipo de micropavimento, empleamos, está referenciado en el diseño el tipo 3. Bueno, dentro de los ensayos, hay que hacer los análisis de los agregados, los convencionales, los ensayos a la emulsión, pero que hay algo que muchas veces no se ve. Pero sí, a veces, me ha sucedido, ¿no? Que a veces analizamos la emulsión y nos da que cumple todo lo que está en la tabla. Pero sin embargo, y este ensayo es uno de los preponderantes, sin embargo, desde su viscosidad se ve y cumple. Pero sin embargo, me ha pasado pues que hacíamos al cemento asfáltico el ensayo y nos salía pues que la viscosidad absoluta solamente del residuo asfáltico no salía mayor a 30.000, 40.000 poises. Y eso es altísimo. Es altísimo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque cuando uno elabora mezcla asfáltica en caliente, durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, el cemento asfáltico va a envejecer, ¿ok? Va a envejecer. Y normalmente, si recupero ese cemento asfáltico después de haber aplicado la mezcla asfáltica en caliente, pues exagerando, llegaré así, exagerando a 10.000 poises, ¿no? Y eso es porque ha sido sometido a altas temperaturas. Entonces la pregunta era, ¿y por qué? Y esto es, ojo, háganlo y lo van a verificar, ¿no? ¿Por qué nos está dando más alto el cemento asfáltico, ¿no? Y eso nos ha pasado en varias carreteras donde hemos tenido problemas con el recubrimiento bituminoso. Bueno. Tenemos también los ensayos de cohesión. Y voy a, para, un momentito. Más bien, y voy a aprovechar en presentar uno de nuestros jóvenes talentos que tenemos en el interior del país. Permítanme presentarles al ingeniero Emanuel Pita Gómez, ¿no? Él tiene una vasta experiencia en construcción, en mantenimiento y conservación en carreteras concesionadas. Él es de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y lo he invitado a él porque tengo el grato honor de conocer a distintos ingenieros y ver el talento que tenemos y que compartan esa experiencia valiosísima que a veces, como yo digo, el que opera, el único que te puede decir. Si hay algo que mejorar, por ejemplo, en medicina, ¿no? Si hay algo que mejorar en una operación al corazón, es el que está operando, ¿no? Y él, ha tenido experiencias, pues, en carreteras sobre los 3.000 y debajo de los 3.000, y esa experiencia es enriquecedora, ¿no? Entonces, ingeniero Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Herbert. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación, Herbert. No sé Bueno, si puedo dar inicio. sí, Emanuel, justo, adelante. A ver, quiero Juan Carlos. Sí, que prenda su cámara, ingeniero Emanuel, está con la cámara apagada. Buenas noches, disculpe. Ah, ¿Qué perfecto, tal? perfecto. ¿Se Muy bien, aprecia? bienvenido, bienvenido, ingeniero. Bienvenido, conforme ya explicó el ingeniero Herbert, dada la Adelante. experiencia que tiene en el propio campo, vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Adelante. Buenas noches con todos. No sé si logran apreciar ahí lo que se está compartiendo. ¿Me pueden confirmar ahí? No, 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 no. Está Se le está saliendo. cargando. Todavía no carga, ingeniero Manuel, no carga, a ver.
No, todavía no. Ingeniero Carlos, ¿usted lo ve? No, para nada. Tiene que hacer un doble clic, me parece, conforme indica. Ingeniero Gerber, de repente podemos, mientras soluciona su tema, podemos ir Claro, a avanzando ver, con algún tema ahí está cargando, adicional. a ver. Ah, sí. Incluso tenemos algunas preguntas, podemos Se ir. logra apreciar ahí, Herbert, no sé. Sí, creo que tiene que hacer doble clic en la pantalla. O te tienen que habilitar. A ver, porque sí, aquí sale que está compartiendo. Pero se haga doble clic para evitar el modo pantalla. ¿Me confirman ahí si se aprecia, Gerber? No, se está apreciando. Dale compartir pantalla, mejor. Compartir pantalla, mejor. Solucionamos el problema. El internet no está ayudando. Sí, aquí dice que empezó a compartir, pero Gerber, vamos leyendo algunas consultas. sí, por favor, no hay Preguntas. problema, me interesa, ¿no? Mientras soluciona el. Sí. Tenemos a Cinia Cornejo. Nos está consultando para el caso de imprimación de un suelo cemento. ¿Cuál debe ser la dosificación recomendada? Ya, ¿Litros por metros cuadrados? ya. Este Para es un lograr problema. una penetración mínima de 5 milímetros. Sí, este es uno de los problemas recurrentes que se tiene en toda la carretera que se está construyendo con estabilización con suelo cemento. Y para empezar, no se va a llegar a los 5 milímetros. Eso debemos tenerlo claro. Porque estos generalmente son suelos y con un porcentaje de finos pues de 20, 25, 30% de finos, ¿no? Entonces, ese es el primer parámetro que incide y que no se va a tener una adecuada, que no se va a tener una adecuada penetración, la que nos establece la norma. Pero lo que buscamos es que penetre porque eso, nos va a permitir que tenga una como adherencia, ¿no? Entre la base estabilizada y el recubrimiento bituminoso que coloquemos. El otro aspecto que muchas veces se escapa es que que no tenemos en cuenta la humedad, ¿ya? Y cuando hablamos de la humedad, es que a veces esperamos que toda la base esté seca, ¿no? Y queremos y hacer riego sobre. No, a nivel, y como le mencionaba, ya viendo nosotros en este momento, con algunos tesistas de maestría, ¿no? Hemos estado desarrollando un procedimiento a nivel de laboratorio y hemos verificado, pues, que hay que darle un cierto nivel de humedad con la finalidad, ya con la finalidad. Y está debajo del óptimo para también facilitar la penetración. Es decir, que hay que hacer cierto riego para lograr esa penetración. ¿Ya? El otro aspecto es que generalmente las tazas, ya generalmente, sí, ingeniero Manuel, creo que ahora sí estamos viendo su pantalla, las tazas no necesariamente deben ser las más altas, ¿no? Hemos verificado pues que puede estar entre 0.8 hasta 1, pero generalmente todos se aplican entre 1.2 litros por metro cuadrado.
Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Herbert, ¿se logra apreciar? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Adelante, ingeniero Manuel. Yo, Juan Carlos. Buenas noches. Como decía, las disculpas del caso. Por acá la señal no es muy buena. Sin embargo, agradecer ahí al ingeniero Herbert por la invitación. Bueno, al ingeniero Juan Carlos también. Y básicamente el motivo era tratar de compartir algunas experiencias de lo que hemos podido aprender en campo durante todo el proceso que es el tema del micropavimento, ¿no? Como una primera introducción, queríamos tocar sobre el micropavimento y sus aplicaciones. Básicamente el micropavimento es una mezcla de asfalto emulsionado, ¿no? Modificado con polímeros elastoméricos, que pueden ser SBS, SBR, ¿no? Y que tiene, obviamente, con agregados 100% triturados, agua y, de ser necesario, la utilización de algunos aditivos, ¿no? Todo esto debidamente proporcionados, ¿no? Y esparcidos sobre una superficie preparada, los micropavimentos son de muy fácil aplicación, de un curado rápido, y sobre todo una de sus ventajas es la apertura temprana al tráfico, ¿no? Que generalmente se da entre las 2 a 3 horas, ¿no? Para la elaboración de la mezcla se utiliza una emulsión de rotura controlada, ¿no? Las aplicaciones generalmente puede ser aplicada como superficie a rodadura, básicamente por, como mencionaba el ingeniero en su exposición. De acuerdo a la ISA, tenemos tres tipos de fajas granulométricas o usos. En este caso, para el tema de micropavimentos en carreteras de un alto volumen de tránsito, utilizamos el tipo 3, ¿no? Que es la faja que tiene el mayor tamaño agregado, ¿no? También puede ser utilizado como una solución funcional en la preservación y mantenimiento de carreteras, ¿no? Nos ayudan a corregir la regularidad superficial. Y de esta manera también le damos un mejor confort y seguridad al usuario, ¿no? Nos ayuda a uniformizar o nivelar la superficie con deterioros netamente de índole funcional, mas no estructural, ¿no? Y cuando hablamos de índole funcional, son fisuras de menor diámetro, nos ayuda a corregir la textura superficial, que hablamos peladuras, desprendimientos y estas cosas, ¿no? Y zonas de abollamientos menores a 10 milímetros, ¿no? Nos ayudan a corregir eso, ¿no? Generalmente hay que tener un buen diseño, ¿no? Dentro de esto, seleccionar los agregados, como se mencionaba anteriormente, los agregados tienen que ser de muy buena calidad, 100% triturados. Tienen que cumplir ciertos requisitos que establece nuestras especificaciones técnicas, en este caso la pérdida de sulfato, que nos dan requerimientos, desgaste de los ángeles, la plasticidad, el equivalente de arena, que tiene que ser mínimo de 65, muy importante esto, y el azul de metileno también, ¿no? Dentro también de esto tenemos la emulsión, ¿no? Que tiene que cumplir ciertos requerimientos. Básicamente la emulsión tiene que ser diseñada, ¿no? Con la finalidad de que tenga muy, muy afín con los agregados, ¿no? Con los otros componentes de esta mezcla, ¿no? Con los agregados, el filler que se vaya a utilizar y el agua, ¿no? Tiene que tener muy buena afinidad, ser estable, ¿no? Y sobre todo cumplir con los requerimientos que manda la especificación, ¿no? También se utiliza ahí el tema del filler mineral, que puede ser cemento o cal, hasta un máximo de 2%, y esto es con respecto al peso del agregado, ¿no? Y el agua, que debe cumplir ciertos requisitos, básicamente estar limpia, libre de sustancias deleterias, y con un pH entre 5.5 y 8, ¿no? Para la elaboración de los ensayos, independientemente de hacer los ensayos físicos mecánicos a los agregados, los demás ensayos que piden a las emulsiones, para hacer el diseño del micropavimento,
necesitamos hacer ensayos mecánicos para la determinación del contenido óptimo del ligante, ¿no? Estos ensayos, fundamentados básicamente en la ISA y también se indican en las especificaciones técnicas, corresponden a los ensayos de abrasión y rueda cargada, ¿no? Abrasión y rueda cargada que nos van a ayudar a determinar el contenido óptimo de asfalto, ¿no? Pero para ello también hay que determinar el contenido teórico de la emulsión en función de la granulometría del agregado, ¿no? Hay que proceder al moldeo de los cuerpos de prueba a partir del contenido teórico que determinemos para poder hallar un contenido óptimo de emulsión, ¿no? Entonces se hace un moldeo de probetas con distintos contenidos de emulsión hasta poder determinar el contenido óptimo y el cumplimiento de estos ensayos, ¿no? Nos vamos básicamente ahí a lo que es la determinación del desgaste por abrasión en húmedo, el WTAT, que es de acuerdo a la norma ISA TB100, ¿no? Para esto moldeamos nuestras probetas, ¿no? Las cuales van a ser sumergidas bajo agua para tener un resultado inicial. Tiene que curarse durante una hora. Sometemos al ensayo y también tiene que curarse otra prueba que toma un tiempo de 6 días, ¿no? Básicamente este ensayo nos va a dar la pérdida del peso de la muestra, ¿no? Que nos va a definir la tasa de desgaste o la resistencia a la abrasión que tiene esta mezcla, ¿no? Dentro de los parámetros que se debe cumplir es una pérdida de abrasión en una hora que debe ser no mayor a 538 gramos por metro cuadrado, ¿no? Y a los 6 días, 807 gramos, ¿no? Es importante indicar acá en esta prueba de que este ensayo no nos va a definir el porcentaje óptimo del ligante, ¿no? Solamente el contenido mínimo de emulsión, ¿no? Necesaria para que cumplamos con este porcentaje de pérdida que pide la especificación o la normativa vigente, ¿no? Otra de las pruebas que tenemos que realizar para el diseño es la prueba de rueda cargada, que se asemeja a un simulador de tráfico, que tiene un peso ahí de 125 libras, ¿no? Se moldean los cuerpos de prueba y se someten a 1000 ciclos, ¿no? Posteriormente a estos 1000 ciclos, se coloca una arena especial, en este caso la arena de Ottawa, y se somete a 100 ciclos más, ¿no? ¿Qué es lo que nos mide esta prueba? Esta prueba nos mide la susceptibilidad de la mezcla, ¿no? O sea, básicamente la deformación de la mezcla a la exudación, ¿no? Para eso se pesa la arena que absorbe, ¿no? 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 Y los resultados básicamente que se obtengan, la pérdida por abrasión no debe exceder los 538 gramos por metro cuadrado, ¿no? Con este ensayo, al igual que el anterior, medimos la cantidad máxima de ligante o de emulsión que podría tener mi mezcla, ¿no? Con ambos ensayos, tanto con la rueda cargada y la abrasión en húmedo, procedemos a realizar la gráfica en función de los resultados y obtenemos el contenido óptimo de asfalto, de ligante o de emulsión, ¿no? De acuerdo a las especificaciones, ¿no? Nos dan unos rangos, en este caso nos van a dar unos rangos mínimos y máximos con los cuales vamos a poder trabajar en campo, obviamente siempre buscando trabajar con el contenido óptimo de emulsión. Siempre es tratar de estar en campo con el contenido óptimo de la emulsión, ¿no? Esas pruebas que se mencionó, tanto la rueda cargada como la abrasión en húmedo, también son practicadas para lo que son los slurries, ¿no? Los morteros asfálticos. Sin embargo, algo que diferencia al micropavimento, adicional al tiempo de apertura al tráfico que podamos dar a la mezcla en campo, es el cumplimiento del ensayo de Schulberger, ¿no?
que es un ensayo que nos ayuda a determinar la compatibilidad entre el agregado fino, el látex y la emulsión, ¿no? Este método nos brinda un sistema de medición para la pérdida por abrasión, la integridad y la adhesión de las partículas finas del agregado y el residuo de asfalto emulsionado, ¿no? Es decir, va a evaluar la mezcla en condiciones extremas de humedad, desgaste y temperatura, ¿no? Es importante que todos tengamos en claro de que este ensayo de Schultz se realiza con los contenidos óptimos de emulsión que se obtiene en función a los ensayos de rueda cargada y abrasión en húmedo, ¿no? Acá en las imágenes podemos ver ahí la preparación de la mezcla. No vamos a entrar al detalle de todo esto porque si no nos va a tomar más tiempo, ¿no? Esta mezcla preparada es sometida ahí a una prensa neumática, que tiene que cumplir una carga. Una vez que se realiza el moldeo de prueba y de las pastillas, esta tiene que ser curada durante 6 días, ¿no?, en agua, a una temperatura de 25 grados, ¿no? Después del cumplimiento de estos 6 días, se empieza a someter ahí a la máquina de Schultz, que son unos tubos de compresión ahí que tienen agua. Ahí se introducen las pastillas, se agitan, son 3.200 ciclos, ¿no? Y este ensayo nos va a determinar la pérdida por abrasión, ¿no? Acá se puede evidenciar los testigos o las pastillas después del ensayo. Terminado estos 3.200 ciclos que nos van a determinar la pérdida por abrasión, las mismas pastillas son sometidas a la prueba de integridad. Esta prueba de integridad consiste en el hervido durante 30 minutos de estas pastillas, ¿no? Se registran los pesos, ¿no? Antes de cada una de estas pruebas se registran los pesos antes y después de cada uno de estos ensayos, ¿no? Culminado el ensayo de integridad, se espera 24 horas, se registra el peso y determinamos la adhesión. Solo con el cumplimiento de estos ensayos, ¿no?, porque eso es un sistema de clasificación de compatibilidad, ¿no?, en el cual para cuestiones de simplicidad y facilitar la comunicación ahí del ensayo, solo se admite o se da por que cumple la mezcla si es que esto tiene una ponderación de mínima de 11, ¿no? ¿No? Acá se muestran las pastillas. Si vemos acá en la parte superior derecha, las pastillas que no han cumplido con el ensayo y han fallado en la prueba de desgaste por abrasión, ¿no? Más abajo, en la parte inferior, se muestran y se pueden observar las pastillas que sí cumplen tanto con el ensayo de abrasión, integridad y cohesión. Básicamente, para definir una emulsión de micropavimento o una mezcla de micropavimento en sí, esta tiene que cumplir con el tiempo de apertura al tráfico y sobre todo con el ensayo de Schultz-Brewer, ¿no? Ya pasando ahí al tema de lo que es ya el proceso de colocación, de producción ya en obra, antes del inicio de la colocación del micropavimento, debemos proceder a la calibración del mismo, ¿no? Sin embargo, en el mercado existen diversos tipos de camiones y marcas, ¿no? Tenemos como Berca, Macropaver y unas usinas de García Monteiro, y yo sé que existen otros tipos más de camiones en el mercado, ¿no? Realizamos el proceso de calibración independientemente de cuál sea la marca o tipo de camión. Y muy importante que independientemente del tipo de camión, la calibración se realice en función del caudal de la emulsión asfáltica, ¿no?
tanto la arena, el agua y el cemento, que son partes componentes de la mezcla fáltica, dependerán del caudal de la emulsión y las compuertas se incrementarán o disminuirán para conseguir las proporciones que se indican en el diseño, ¿no? De acuerdo al contenido óptimo de emulsión que indique el diseño, ¿no? ¿No? En este caso, por decir, dependiendo del tipo de camión, algunos se calibran en base a dígitos, ¿no? Es decir, los camiones tienen unos contadores, unos sensores, que nos marcan unos dígitos, unos números de vuelta. Otros camiones nos marcan los tiempos en segundos. Pero al margen de, como les decía, el tipo de camión, obtenemos unos factores de kilogramos, ¿no? Ya sea por dígito o por segundo, tanto para la arena, la emulsión y el cemento, ¿no? ¿No? Y en el caso del camión Macropower, ¿no? Distinto a los otros, este brinda directamente las cantidades en kilogramos. Finalmente, lo que buscamos es verificar que las proporciones o las cantidades estén en función al diseño, ¿no? Para ello, después de la calibración, tenemos que empezar a distribuir la mezcla, a preparar la mezcla, hacer una pequeña bachada, como le llamamos, ¿no? Y hacer un lavado asfáltico para ver y verificar justamente que el contenido de emulsión o cemento asfáltico, porque vamos a sacar el residuo ahí, esté acorde con lo que se establece en el diseño, ¿no? Antes del inicio también ahí de cualquier servicio, como en todo tipo de trabajos a nivel de carreteras, siempre hay que hacer los tramos de prueba, ¿no? En este caso hacemos un tramo de prueba para verificar y definir la fórmula de trabajo de la mezcla, ¿no? Verificamos la trabajabilidad, la consistencia, el contenido de residuo asfáltico para ver que esté acorde con el diseño, los tiempos de rotura y los tiempos de apertura al tráfico, ¿no? En función a ello vamos definiendo nuestro proceso de trabajo y definimos nuestra fórmula de trabajo en adelante, ¿no? Para colocar nuestra mezcla de micropavimento en obra, siempre hay que realizar una adecuada limpieza, ¿no? Sé que la especificación indica que hay que hacer una limpieza con esmero, ¿no? Ello implica utilizar barredoras mecánicas, aire a presión, ¿no? Y agua, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque dependiendo de la zona donde nos encontremos, e indistintamente de lo que podamos encontrar en pista, siempre por el uso que tiene la vía, se van a impregnar partículas de agregados, ya sea de los accesos que arrastran los vehículos, que son muy difíciles de quitar, ¿no? Para ello siempre es bueno hacer un lavado, ¿no? Así la especificación muchas veces no los permita, a veces se ve la necesidad de realizar un lavado de la vía para garantizar la buena adherencia entre la mezcla de micropavimento y la superficie existente que va a recibir la misma, ¿no? Durante el proceso de colocación, siempre hay que tener en cuenta de que la única forma de controlar ahí el micropavimento es mediante tazas de aplicación, ¿no? Mediante tazas de aplicación, los cuales tienen que estar en función al diseño que se apruebe, ¿no? Los escantillones que tienen ahí cada uno de los camiones sirven solamente de referencia para verificar que la colocación sea uniforme y se esté garantizando un espesor adecuado, ¿no? Espesor esponjado adecuado. Pero todo el control, vuelvo a ser incidente con esto, siempre tiene que ser realizado mediante el control de las tasas de aplicación, ¿no? Y también las especificaciones recomiendan hacer durante la jornada de aplicación un lavado asfáltico para ver y corroborar básicamente el residuo asfáltico y con esto certificar que la calibración no ha variado, ¿no? Acá en las imágenes se puede apreciar todo lo que he estado comentando, el tema de la limpieza, la verificación de los espesores con los escantillones
y el procedimiento de aplicación, ¿no? Siempre para dar un mejor acabado o textura es bueno utilizar el doble jeve que tienen estos micropavimentadores en la parte posterior y, de ser necesario, ayudarnos con un yute humedecido para mejorar la textura y acabado de la superficie, ¿no? Hay que ser incidentes también en el cuidado durante el proceso de ejecución de los empalmes, tanto longitudinales como transversales, ¿no? ¿No? Posterior y antes de la apertura al tráfico, siempre verificar ahí que la mezcla se encuentre en condiciones de recibir la compactación o neumatizado en caso considere la especificación. Para los casos de obra en los cuales hemos estado, siempre se ha procedido a realizar la compactación previa a la liberación del tráfico. Algo que hay que tener muy en cuenta, dependiendo en la zona donde nos encontremos, es el tema de las temperaturas, ¿no? Las temperaturas. Muchas veces temperaturas altas hacen que para el tema de la colocación se tenga que incrementar el uso quizás del cemento o del aditivo. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experiencias que hemos tenido en obra, siempre es recomendable no utilizar porcentajes de cemento superiores al 1%, ¿no? Esto como parte de experiencia que hemos venido teniendo en obra, ¿no? De ahí, al utilizar aditivos controladores de rotura para que nos brinden una mejor trabajabilidad muchas veces, siempre hay que estar pendiente de la mezcla antes de aperturarlas al tráfico, ya que la utilización de estos aditivos controladores de rotura muchas veces van a hacer que extendamos la protección de la zona donde que hemos procedido con la colocación, ¿no? Un factor también es el comportamiento del micropavimento, tanto en zonas de altura como en zonas de selva donde que hace demasiado calor, siempre es distinto, ¿no? Por decir, en las zonas de calor, el micropavimento, el cemento o filler que utilizamos en la mezcla, nos da una mayor trabajabilidad. Sin embargo, en las zonas de altura es inverso, nos ayuda justamente a disminuir el tema del curado para una apertura al tráfico, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que siempre en las zonas de altura, en las zonas de frío, por la misma geometría de la zona y las características que tiene nuestra región, siempre van a hacer que estos cambios o variabilidades de la temperatura influyan en el proceso de curado, en los tiempos de apertura al tráfico, ¿no? Y bueno, solo para finalizar, después del proceso de aplicación, el micropavimento tiene que esperar el proceso de curado normal, como cualquier mezcla, de 28 días, antes de la aplicación de la señalización horizontal, ¿no? Esto es una imagen de una zona de micropavimenta ya terminada y debidamente señalizada, ¿no? Por mi parte, sería eso todo. Agradezco la oportunidad al ingeniero Gerber y al ingeniero Juan Carlos, ¿no? Muy bien, ingeniero Matica. Muchas gracias. Claro, ingeniero Juan Carlos, a mí si me permite un poco interactuar con el ingeniero Emanuel. Por ejemplo, ingeniero Emanuel, ahí en la CG 2013 nos habla de que cuando se hace el control del micropavimento, tomar la muestra directamente de para hacer el ensayo de abrasión a una hora, 6 días, o hacer el ensayo de rueda cargada, tomarlo directamente desde la tolva, ¿no? De la descarga del micropavimento. Entonces, ahí se ha podido experimentar muchas cosas, ¿no? ¿Y usted considera que deberíamos modificar? Lo que usted menciona es correcto, ¿no? Las especificaciones establecen que, básicamente, que se tiene que tomar las muestras para los ensayos de rueda o de abrasión de la producción de la mezcla,
en el instante. Sin embargo, esto es bien complicado, no es posible hacer, ya que no reúne muchas veces las condiciones. Uno, porque es una emulsión de rotura controlada. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de rotura de la mezcla se produce a los minutos de colocado. Entonces, no vamos a poder realizar un moldeo adecuado. Se nos va a romper la mezcla. Necesitamos una superficie debidamente nivelada para poder hacer todo el enrasado y un ambiente adecuado. Como un ambiente de laboratorio, esto muchas veces no lo vamos a conseguir en obra, ¿no? Adicionalmente de ello, la norma restringe justamente, ya que de acuerdo al procedimiento que establece la ISA, muchas veces el material tiene que ser pasado por una malla, cosa que no vamos a poder cumplirlo. Entonces, lo recomendable sí es quizás tomar del camión micropavimentador los agregados o insumos o materiales, llamémoslo así, de forma independiente y llevarlos al laboratorio y hacer el ensayo conforme demanda la especificación. Claro, estos son aspectos que muchas veces es lo que mencionamos, ¿no? Que cuando se traduce normativa y no hacemos retroalimentación y la retroalimentación se ajuste de acuerdo a lo que experimentamos en la realidad, ¿no? Y esto hacer mejor, y eso nos permite hacer mejor nuestro trabajo. Así es. Ingeniero Juan Carlos, voy a continuar unos 10 minutos, por favor, y de ahí podemos pasar a las preguntas. Adelante, adelante, ingeniero Gerber. Ok, bueno, voy a, para no dilatar más, voy a hablar de otras de las soluciones que se han venido aplicando en el país y son el OTA-C. Este tiene el mismo concepto que un tratamiento superficial, bicapa, monocapa, ¿okay? Pero una de las ventajas de este tipo de recubrimiento es emplearlo para tráficos menores a 500.000 ejes, ¿no? Esto ya se viene diseñando en el país en contrato por niveles de servicios desde el año 2016. ¿Y por qué? Porque quien les habla ha sido el que incluyó en varios perfiles que ya se han construido en varias carreteras este tipo de solución. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de un micropavimento, de un mortero asfáltico, de un tratamiento superficial, en todos los casos requerimos material chancado. Pero hay zonas en nuestro país, pues, que estamos hablando de hacer carreteras que sean más económicas, darle transitabilidad y, por lo tanto, emplear lo que tenemos, ¿no? Entonces, este tipo de solución, por ejemplo, esta es una carretera en la serranía de nuestro país, ¿ok? Y donde ustedes pueden observar, por la textura, se dan cuenta que vemos varios tamaños, ¿no? Pero es un material anguloso. ¿Y qué aprovechamos? Que hay muchos, aprovechamos canteras coluviales. Estas canteras coluviales las lavamos, ¿no? Esta ha sido la cantera, la zona donde se ha lavado, aquí está, aquí ustedes lo pueden apreciar, donde se ha hecho el tratamiento, se lava porque hay que eliminar los finos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que le ha hecho o qué le ha, cuál es una de sus desventajas, digamos así, a corto plazo de este tipo de solución? Es que hacemos el riego del ligante y sobre él esparcimos la granometría, lo único que se es, esparcimos toda la granometría de material. Y esta no se embebe de inmediato como si sucede un bicapa o un monocapa, porque se trata de agregados pues que tienen un tamaño uniforme y permiten embeberse en el ligante de manera inmediata. Pero sin embargo, en el caso de un Otacil, al inicio vamos a tener, permítanme, no active mis herramientas. Perdón, ahora sí. Entonces, en el caso de, por ejemplo, empezamos al inicio, lo que vamos a tener es esta emisión de polvo, como si se tratara de un afirmado. Pero luego, con el tráfico, vamos a ir viendo pues que se logra que se empiece a embeber por el cemento asfáltico, y después de 2 meses podemos tener este recubrimiento ya embebido todo el material y podemos realizar la señalización horizontal, ¿no? Entonces, esta es otra de las soluciones generalmente para vías, pues, donde tenemos menos de 500.000 ejes equivalentes útil y que tiene una durabilidad de 4 a 5 años. Este es el uso granulométrico que nos da este tipo de material. Por eso es que uno de nuestros objetivos era que cuando empleamos
buscar materiales que tengan una mayor, que me permitan usar una mayor cantidad de materiales que sí podemos encontrar en nuestro país, ¿no? En las distintas regiones de nuestro país. ¿Qué bitumen se puede usar o qué cemento se puede usar? Es un PEN 150-200, asfaltos líquidos o emulsión asfáltica. Aquí algunas tasas de aplicación. Aquí las tasas de aplicación de los agregados. Y este es otro punto que pongo que está, ¿no?, en Ashton. ¿Y cuáles son los espesores mínimos que podemos? Claro, esto en función siempre empezamos con esos espesores mínimos, pero hay que asegurar se incrementarán de acuerdo al diseño del pavimento, ¿no? Y debajo de los 500.000 ejes equivalentes, generalmente para bases estabilizadas o granulares, me piden pues, que puede ser como mínimo 10 centímetros, ¿no? En cambio, sobre ellos, como sobre los 500.000 ejes equivalentes, como mínimo, vamos pues a, como mínimo empezamos 15 centímetros. ¿Puede ser más? Sí. ¿Ok? Esta es la tabla de manual de suelos y pavimentos, donde nos ponen pues bases granulares, dependiendo del tráfico, más conservadores que lo que nos da Ashton, ¿no? Y esto, ¿por qué hago énfasis? Porque siempre hay que ver técnica y economía, ¿no? Y esto significa que técnica con economía, ser técnico, cumplir lo que me dice mi norma, pero tampoco podemos hacer, pues, si puedo usar acá de 100 milímetros, hago caro cuando uso de 150 milímetros. Entonces, requiere ese análisis técnico, verificando siempre con el diseño. Bueno, y otro de los errores, vamos a verlo aquí, nos da cuándo usar, en qué condiciones usar un determinado tipo de recubrimiento, ¿no? Cuando carpeta asfáltica y cuáles son sus consideraciones para usar el mismo, ¿ok? El micropavimento me establece debajo de 1 millón de ejes equivalentes, un superficial bicapa debajo de 500.000, ojo, una lechada asfáltica debajo de 500.000, pero esto es para cuando lo voy a usar como recubrimiento, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Si lo uso con fines de mantenimiento, por ejemplo, sobre carpeta asfáltica, definitivamente estos recubrimientos delgados no me van a absorber, no me van a mejorar así significativamente la rugosidad, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es lo que se emplea generalmente para el caso de carreteras de bajo volumen de tráfico. Aquí tenemos el otro esquema. Uno de los errores que también tenemos en la normativa es que a un micropavimento le están colocando un TCB y a una lechada asfáltica un coeficiente estructural que no corresponde, no tiene, porque si vemos pues, que sus espesores son menores a 5 centímetros. Y bueno, y aquí una muestra de lo que son los con la aplicación de tratamiento superficial con equipos, y aquí vamos en el énfasis de que estos equipos muchas veces que se importan, ¿no? Y en nuestro país tenemos una gran gama de carreteras con distintas geometrías, a veces no se adaptan a esta geometría. Por ejemplo, esta es la aplicación de un tratamiento superficial bicapa. Aquí estamos viendo la primera aplicación. Ojo, antes de aplicar el bicapa ya estaba, ya se había realizado la imprimación, eso quiero ser enfático, ¿no? Viene de ahí es este camión lo que está haciendo es aplicar el ligante más el agregado. Hacemos su control de tasas y como este vehículo no puede realizar el esparcido en todo el ancho, manualmente se tiene que ir cubriendo el ancho que falta. Vienen nuestros rodillos compactadores, hacemos el control de tasas, tanto del ligante como del agregado, ahí podemos ver el procedimiento. ¿Y por qué a veces dicen, no, pero si coloco más este agregado es mejor? No. Ya, nos ha pasado casos y es cuando uno empieza a ver deficiencias del proceso constructivo, como es como una enfermedad, cuando algo está mal y hay una deficiencia del proceso constructivo, el proceso, la deficiencia nunca se da puntualmente, siempre se da de manera general. Aquí quiero decir, por ejemplo, en esta carretera, nosotros era una carretera de aproximadamente 50 kilómetros y cada punto que bajábamos siempre veíamos exceso de agregados. Yo le indicaba, parece que aquí no había un control adecuado de tasas. Primero que no es rentable. ¿Rentable por qué? Porque voy a requerir más agregado, ¿sí? Técnico tampoco. ¿Por qué? Y técnicamente, ¿por qué? Porque al quedar partículas sueltas, es un agente abrasivo. Y aquí podemos ver que
apenas no, ni se ha colocado, se estaba por colocar la segunda capa del tratamiento superficial, y en esta curva ya veíamos que todo la primera capa se había desprendido. Y lo podemos ver aquí, ¿no? En los extremos, todo el material esparcido, y eso nos indica pues que es una deficiencia del proceso constructivo debido a que no se ha realizado un adecuado control de tasas. Y partículas sueltas sobre cualquier recubrimiento significan problemas. Y ese principal problema es el efecto abrasivo que va a sufrir el recubrimiento. Bueno, sin más, agradecerles y atento a las consultas que hubiera lugar. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la exposición, tanto a usted como al ingeniero Pita. Efectivamente, tenemos algunas consultas por aquí. Había alguien identificado como Ron y que quiere que opine sobre la exudación, un término bastante usado en nuestras vías, ¿no? No es la típica exudación la que está ocasionando por ahí algunos temas de aberturas y todo eso. A ver, ingeniero Herbert, podemos conversar al respecto. Claro, cuando hablamos de fallas hay que siempre entenderlos, y yo siempre hago la analogía con el tema de la medicina, ¿no? Como el médico. Una falla es como una enfermedad, y toda enfermedad tiene una causa. Siempre partimos ahí. Y lo bueno que en carreteras todas las causas y ya están, así como las enfermedades de las personas ya no están catalogadas y se estima preliminarmente cuál puede ser la fuente, ¿no? Pero para descartar o ratificar cuál es la fuente hay que hacer los ensayos o las mediciones. Igual sucede, ¿no? En el caso de exudación hay que ver que este tipo de falla tiene tres niveles de severidad: leve, moderado, severo. Si es un tipo de severidad leve, pues no hay mayor intervención que realizar. Pero si hablamos de una exudación, por ejemplo, un tratamiento superficial bicapa, por ejemplo, y hablamos de moderada a severa, la forma de corregir este tipo de exudación es esparciendo arena sobre el mismo y prácticamente estaríamos haciendo como una tercera capa, ¿no? Yo en algunos casos que he tenido, y los he tenido más frecuente en la Amazonía, decía, pues, un poco más, aquí hacemos un sello del cabo, ¿no? Porque era, ¿y por qué se da la exudación? Justo mencionábamos, y ahí indicamos uno de los controles de calidad, es el control de tasas, ¿ok? Y no significa que más es mejor, ¿no? Para empezar, no es técnico, y lo siguiente, tampoco es rentable, ¿sí? Si son contratistas, no es más rentable gastar más de lo que se tiene, ¿no? Y eso es lo que va sucediendo. Y así es, por eso es que se hacen los controles. Y es importante el tramo de prueba, porque cuando tenemos los equipos cambian, ya se hacen las calibraciones de los equipos. De obra a obra vamos a tener distintos equipos. Y en función de estos equipos, hacemos la calibración en nuestro tramo de prueba. Ajustamos y después el equipo va repitiendo esta fórmula, ¿no? E irá cambiando según van modificándose las condiciones de orografía o de clima también que se puedan dar. Esto es y la exudación es una clara muestra de que no había tramo de prueba para el mismo, ¿no? Sí, Herbert, tenemos en la audiencia a varios ingenieros juniors que recién escuchan la palabra exudación por primera vez. Podríamos darles el concepto, ¿a qué llamamos exudación? Para A que ver puedan si. entender. Claro, la exudación es que cuando hay un exceso de cemento asfáltico, esta aflora a la superficie de cualquier recubrimiento bituminoso, incluso mezcla asfáltica. Ya aflora. Y en la superficie, a ver si me permites ubicarlo. Publicar aquí. En la superficie lo que se genera es una película de cemento asfáltico. Cuando uno camina sobre él, cuando uno camina sobre él, ya lo que sucede es que se produce una adherencia entre el neumático, incluso con uno, ¿no? Uno camina y lo dejas agüellado. Déjame, aquí estoy consiguiendo a esta exudación. Sí, ok, aquí lo tengo. Voy a compartir mi pantalla un poco para, porque a veces en abstracto es un poco complicado. Aquí está, ¿no? Es Si viera bleeding. una foto, excelente. Exacto, aquí estamos viendo. Ya. Y vemos aquí, por ejemplo, a ver, ahí está.
Aquí, por ejemplo, puedes ver esta marca que se ha hecho con la moneda, ¿no? ¿Y eso qué es? Es el cemento asfáltico que está sobre la mezcla asfáltica. Eso es la exudación. Y cuando uno camina sobre él, y aquí puedes verlo aquí, que este se vería alta, ¿no? Ya te deja huellas. Oye, pues si es mezcla asfáltica, sí, pero como tienes un recubrimiento, como ya es cemento asfáltico puro que está encima, vas a tener que se produzcan estas pequeñas deformaciones en la parte superior. ¿Qué es el cemento asfáltico? Por la variación de su temperatura, por la temperatura que tenga al momento que pasas. ¿Y qué va a suceder? Si tú caminas sobre él, tienes adherencia. Y es así como se mide el nivel de severidad, según la adherencia que te da, ¿no? Y eso es, y para evitar este problema de la exudación, ¿ok? Es más que nada un problema funcional, ¿ya? Para evitar es lo que hacemos el control de contenido de asfalto, ¿ok? Hacemos el control, como por ejemplo el micropavimento, ¿no? Se hace control de que si estamos aplicando el residuo asfáltico requerido, justamente para evitar, nos dan tolerancias hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, una mezcla asfáltica puede ser 0.2 a 0.3, dependiendo del parámetro que empleamos, y para evitar este problema de la exudación. Pero es funcional, no es estructural. ¿Cómo lo podemos corregir? Mediante arenados, ¿ya? Esto es la forma de corregir este tipo de soluciones. Digamos que la exudación se produciría por un exceso en la Así cantidad es. del cemento asfáltico. Así es. Cemento asfáltico, residuo asfáltico, de ligante, ¿no? Dependiendo del tipo de solución que estemos empleando. Siempre cemento asfáltico, sino que el término cambia dependiendo del tipo de solución. Muy bien, espero que haya sido una respuesta de satisfacción para Romy. Tenemos otra aquí en el Zoom. Dice, buenas noches, Hugo Valenzuela. ¿Este tipo de asfaltado delgado se puede aplicar sobre los mantenimientos viales a nivel de afirmado de vías vecinales? Sí, se ha hecho en el país, sí se puede aplicar, pero el problema de aplicar directamente un afirmado es que recordemos que el afirmado es un material susceptible, sensible al agua, ¿no? Es por eso que, a ver, en la red vial nacional, que ya hemos, se ha logrado que el 100% de la red vial nacional sea asfaltada, pavimentada, se ha logrado con una base estabilizada y una superficie asfáltica delgada, ¿no? ¿Y por qué una base estabilizada? ¿Ya? Porque este material no es susceptible, no es sensible al agua, no cambia su resistencia. Tenemos varias carreteras donde se ha hecho sobreafirmado, pero el hecho de que el agua penetre de una u otra manera sobre esta capa granular, sobre este afirmado, que es sensible, hace que se produzcan deformaciones, no por el recubrimiento, sino por el propio material, ¿no? Entonces, es por ello que sí, sí se puede hacer, se ha desarrollado, pero hay que tener en cuenta el sistema de drenaje. No porque le pongo un recubrimiento voy a prescindir del sistema de drenaje, ¿no? Como tus cunetas, tus alcantarillas. Tenemos varios casos de fallas donde se han pretendido prescindir del sistema de drenaje y así le ponga la mejor tecnología como pavimento, este va a fallar porque al no contar con el drenaje adecuado. Muy bien, Gerber. Hay una consulta de Javier Torres que tiene que ver con la compactación. Con la compactación en la base granular, si hay algunos efectos en relación a la imprimación que posteriormente se requiere con la imprimación asfáltica. Dice, ¿influye mucho la compactación en la base por si se tiene una textura cerrada y no obtendremos la penetración adecuada? ¿Debemos entonces tener textura abierta en dicha base? Claro, eso es cierto, ¿no? O sea, la compactación incide en que una textura cerrada no va a dejar penetrar. Eso es definitivo. Entonces, lo que siempre buscamos es una textura abierta. Por eso es que cuando uno está compactando, dice, ahí hay que coordinar con el operador, ¿no? No quiero que me dejes muy cerrada la superficie, ¿no? Y eso incide también con el número de pasadas que se deben dar. Claro, Y este. el reglamento exige pues un grado de compactación, ¿no? Y eso tienes que cumplirlo. Así es, o sea, el grado de compactación se cumple, pero hay que buscar que la superficie no quede cerrada. Porque al cerrar la superficie, ya puedo cumplir voy a cumplir el grado de compactación, ya di el mayor número pasado, pero lo que no va a cumplir es con la penetración que se necesita.
¿no? Entonces, es ahí que no solamente es que tengo que ver desde el punto de compactación, sino también ir viendo el acabado superficial. Y tal vez no lo hemos mencionado, pero el acabado superficial, ya sea a nivel de base o de recubrimiento bituminoso, es muy, muy importante porque son los que me van a asegurar el nivel de desgaste que se tenga, ¿no? Y eso va de la mano con la resistencia que se logre de los mismos. Si bien esos parámetros no están muchas veces en un diseño estructural, por ejemplo, pero por eso es que se busca mucho de la mayor resistencia posible con la finalidad de asegurar su resistencia al desgaste que se pueda producir. Así es. Tú lo has dicho, la respuesta está en el número de pasadas que tiene que dar el rodillo seguramente para no pasarnos de los límites y empezar a cerrar, ¿no? Claro, eso se refiere en el tramo de prueba. Así es. La siguiente consulta es de Hugo Valenzuela y creo que ya está contestada. Dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener la superficie donde se colocará la superficie asfáltica delgada? Ya primero, la uniformidad superficial, que no debe tener más de 10 milímetros de diferencia longitudinal y transversalmente, ¿no? El grado de compactación, de cumplir con el espesor mínimo individual y promedio. Esos son los parámetros generales haber hecho su medición de deflexiones a ese nivel para ubicar puntos débiles, ¿no? Generalmente esos son los controles de calidad que se realizan. Otra consulta de Joffre Chávez. ¿Cuál es la diferencia entre un slurry y un micropavimento? ¿Y cuál A ver, sería el criterio para definir qué tipo de aplicar, ¿no? sí se mencionó, pero a ver, le voy a dar pase. Se mencionó, pero a ver, le voy a dar pase. Ingeniero Manuel, por favor, le agradecería Sí, que, Herbert. para no hacerlo un monólogo. No, A no, ver. básicamente. Lo que nos define, lo que nos diferencia un micropavimento de un slurry, si bien es cierto, un primer punto son el tipo de emulsión. Un slurry utiliza una emulsión de rotura lenta, puede o no ser modificada con polímeros. Un micropavimento utiliza una emulsión de rotura rápida, no, de rotura controlada, que es modificada con polímeros. Dentro de eso existen emulsiones. Ya la consideran emulsiones altamente modificadas, aquellas que tienen un contenido de polímero superior al 6%. Sin embargo, no solamente esto es la diferencia, otra de las diferencias es el tiempo de apertura al tráfico. Un slurry o capa nivelante tiene generalmente un tiempo mayor de curado en comparación a un micropavimento cuya apertura al tráfico se da entre las 2 a 3 horas. Otra diferencia es el contenido de residuo asfáltico. Un slurry o capa nivelante tiene un residuo asfáltico mínimo que cumplir de 60, mientras que un micropavimento de 62. Y sobre todo, algo que lo diferencia es el cumplimiento del ensayo de Schultz-Brewer and Rath, ¿no? El cumplimiento de este ensayo lo diferencia el slurry del micropavimento. No sé si habré ayudado en dar la respuesta ahí, Gerber. No, sí, ha dictado varios puntos que diferencian el slurry del micropavimento. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Hay otra consulta del ingeniero Luis Gallegos. Dice, ¿mediante el micropavimento es posible mejorar el IRI a estados iniciales de la carretera o a los indicados en las normas correspondientes del MTC? Claro, a ver, aquí depende mucho del estado de la carretera, ¿no? Ya, por eso es que se hace una evaluación estructural, superficial y funcional. En función a ello, se establece pues que si se requiere solamente una intervención superficial o se requiere una solución, por ejemplo, como el fresado de recubrimiento bituminoso de la carpeta, por ejemplo, o se requiere una intervención hasta nivel de base, ¿no? ¿Ya? En función de ello, si es solamente un tema, por ejemplo, a veces estructuralmente está bien, superficialmente presenta algunas ondulaciones, pero el IRI te sale pues que tiene una rugosidad de, normalmente carpeta asfáltica, un pavimento flexible, si ya es más de 2,8 metros por kilómetro la rugosidad, se requiere pues que
mantenimiento periódico. Pero si yo sobre eso le voy a colocar un micropavimento, definitivamente tengamos la seguridad que no va a corregir. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, tiene un IRI de 3, pero estructuralmente está bien, tiene solamente ciertas deformaciones, entonces lo que se apelará es hacer un fresado para corregirlo, o como mencionó el ingeniero Manuel, hay que hacer tu capa nivelante y de ahí sobre él colocar el recubrimiento, ¿no? Pero definitivamente, al ser una capa delgada, solamente al final va a reflejar cómo queda la capa inferior, ¿no? Ingeniero Manuel, más bien ahí también para que usted acote algunos puntos a la consulta. Definitivamente nos va a ayudar a mejorar ahí, pero no va a corregir el IRI por completo. Estás en todo lo correcto, Herbert. Pero sin embargo, como tú mencionabas, ¿no? Si yo quiero ayudar a mejorar el IRI, tendría que colocar una capa nivelante previa que me ayude justamente a corregir estas imperfecciones, ¿no? Ya sea de manera general o localizada, ¿no? Y para posteriormente colocar el micropavimento. Incluso así vamos a ayudar a mejorar, pero no vamos a volver al estado inicial o no vamos a tener el IRI como lo tienes al momento de utilizar una mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Muy bien. Gracias, ingeniero Manuel. Otra pregunta de Rom. ¿Cuál es la temperatura mínima y máxima en plataforma para el microasfalto? A ver, ingeniero Manuel, a ver, ahí le doy pase. A ver, no sé si me escucha. Dependiendo de la zona, generalmente en las zonas de selva muy calurosas, antes para la colocación de un micropavimento, por ser el caso, la temperatura de la emulsión es muy importante. La temperatura de la emulsión muchas veces, dependiendo del proveedor o de la distancia, llega a obra y es superior a 35. Entonces, tengo que esperar a que esta disminuya, ya que recordemos, un micropavimento es una mezcla asfáltica en frío, colocada en frío. La emulsión se coloca a temperatura ambiente. Entonces, hay que esperar a que esta baje y que se encuentre menor a 35. Cuando vamos a la temperatura del pavimento, generalmente, no solamente es la temperatura del pavimento, ya que para eso podemos humedecer la superficie y ayudar a bajar la temperatura. Sin embargo, tengamos en cuenta la temperatura ambiente, la temperatura a la que muchas veces puedan llegar los agregados, ¿no? Los agregados y demás componentes, lo cual influye durante el momento de aplicación. Entonces, es un todo, ¿no? Estamos hablando de la temperatura en la emulsión, la temperatura en los agregados del cemento y la temperatura del pavimento. Todas estas cosas influyen durante el momento de la aplicación, ¿no? Que pueden hacer que se produzcan lo que comúnmente todos lo llaman las roturas en caja, ¿no? Que imposibilita la colocación o que la mezcla durante el proceso de aplicación sea homogénea, ¿no? Sea uniforme y homogénea que me permita una colocación normal. Muchas veces evitamos este tema de poder parar, porque con las condiciones climáticas o ambientales muchas veces no se puede, y recurrimos al uso de aditivos. Sin embargo, no hay una temperatura así específica que te indiquen las especificaciones, pero por la experiencia en obra, hay que esperar muchas veces que la temperatura ambiente y de pista bajen por debajo de los 40 grados, ¿no? Y añadiendo a lo que mencionó el ingeniero Manuel, hay que tener en cuenta que uno de los principios es que nunca se trabaja a temperaturas menores de 6 grados centígrados, ¿no? Incluso la norma nos pone debajo de 10 grados centígrados. Ahora, otros aspectos que también inciden, y que eso no lo vamos a encontrar en ningún manual, es pues las condiciones de orografía, ¿no? O en qué tipo de sección estás. Si estás en una zona de corte cerrado, por ejemplo, vas a tener un área o una sección de la carretera que está a temperatura con el sol y tienes una zona de sombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos aspectos hay que irlos incluso hay que hacerse, como se dice, correcciones inmediatas porque son aspectos que no se, bueno, escapan a control y que hay que normalmente trabajar de manera uniforme, ¿no?
Por ello es que una de las consideraciones siempre hay que realizar es las mediciones in situ, ¿no? Las mediciones in situ, porque si bien de temperatura, ojo, siempre todo el día estamos tomando mediciones con la finalidad de ir conociendo ya la zona donde estamos aplicando, y esto, nos, y esto con el otro objetivo, ¿no? También ir haciendo así, ajustes. Porque si bien hay un diseño a nivel de laboratorio, recordemos que el diseño a nivel de laboratorio es en condiciones controladas, a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿no? Y todo, bueno, pues, y todos los materiales están a la misma temperatura. Por eso es que hay algunos laboratorios en su, si bien te entregan el diseño, te dicen, ¿no? Se debe realizar los ajustes en campo, ¿no? Entonces, no es que el diseño sea una receta, sino hay que tener todo en cuenta, todos estos parámetros, como lo mencionó el ingeniero Manuel, ¿no? Y también de tomar nota. Por eso es importante el proceso de tramo de prueba y de calibración. No todos los equipos son iguales, no hay receta, pero sí los procedimientos y los pasos son similares, ¿no? Por ejemplo, había un esquema en el tema de calibración de equipo, en la norma, oye, como control de tasas de un micropavimento, ¿no? Y algunos, pues, cuando no conoce, ah, ya ponemos, hacemos nuestro control de tasas, como lo hago, pues, en un tratamiento superficial, y capa, monocapa, ¿no? Pero no es así. Hay que ya trabajar con el equipo y ahí hacer las mediciones que correspondan, ¿no? Pero en función del equipo, porque no todos los equipos tienen las mismas unidades. Entonces, igual va con el tema de las temperaturas que debemos tener en cuenta y por eso ir midiendo en el proceso. ¿Y eso en qué incide? El tiempo de aplicación. Podemos tener zonas donde solamente tengo 3 horas de aplicación, o como puedo tener, y cuando la aplicación significa inicio de la colocación del micropavimento hasta qué hora puedo, a ver, inicio 10 de la mañana y solamente puedo hasta las 2 de la tarde, ¿no? Ya a eso nos referimos. O tengo otras zonas, pues, donde puedo empezar 8 de la mañana, 7 de la mañana y puedo trabajar tranquilamente hasta las 4, 5 de la tarde, ¿no? Entonces, es ahí donde en otras cosas que se incide en el proceso, lo que incide en la temperatura, ¿ya? Y el otro aspecto que muchas veces no vemos también es el tema de los vientos, ¿ya? Recordemos que los vientos, el aire ayuda a volatilizar el agua, ¿no? Y es lo que me permitirá acelerar o que la evaporación del agua se reduzca o se amplíe en el micropavimento mortero que estamos colocando. Pero sería todo, ingeniero. Muy bien, ingenieros. Tenía, bueno, en el Zoom ya no tengo consultas, pero sí tenía en el Face. Se me han perdido. A ver, aquí las tengo. No, 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 yo al toque las he guardado. A ver, Ronald Horna dice. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo para obtener la cantidad de arena en metros cúbicos en una mezcla de slurry? El ingeniero Emanuel lo había mencionado, yo estaba esa respuesta, pero señor Emanuel, a ver, voy para que lo reitere nada más tal como lo había manifestado en su presentación. ¿Me podría repetir la pregunta, Ya, por favor? ¿cómo determinar la cantidad de el procedimiento para determinar la cantidad en kilos de los agregados de emulsión, cemento, durante la No, no, ejecución? lo que piden es en metros cúbicos el cálculo de No es para que. obtener la cantidad de arena. Sí, es que justo, Una vamos a mezcla de ir. smog. Ajá. Sí, Claro. básicamente para determinar ahí las cantidades, momento de calibrar, ya dijimos que partimos todos en función de la emulsión. Para hallar y determinar en metros cúbicos, tan simplemente hay que utilizar el peso unitario del agregado suelto, ¿no? Al obtener mi cantidad de kilos que he aplicado durante una bachada, esto lo divido entre mi peso unitario o suelto del agregado y me va a dar la cantidad en metros cúbicos, ¿no? Y que depende mucho de la tasa que queremos aplicar. Muy bien. Con eso creo que estaría resuelta la consulta. Tengo una más con la cual creo ya terminamos.
de Arnold Gómez Vargas. Dice, ¿puede explicar el método que se utiliza en el proyecto Perú? Ustedes que todos lo conocen, seguramente, ¿no? ¿Carretera Castrovirreyna, Huancavelica o carretera Cañete y Yauyos? Los procedimientos que se, el proyecto Perú que se emplean son los que se han dado, ¿no? Los diseños, son los que hemos plasmado el día de hoy en la presente y acompañado del ingeniero Emanuel, ¿no? Todo lo que se ha mencionado, lo que se aplica en el proyecto Perú. Por eso, ¿no? De todo el rango de este, como te das cuenta, es corto hablar de cada solución. No, y Pero en además líneas que todo generales, sigue un reglamento, lo estipulado en el reglamento, pues, ¿no? hay mucho, hay, este, si bien está estipulado el reglamento, pero hay varios ajustes que hacer. Y eso es lo importante de esa experiencia, ¿no? Por eso lo invito al ingeniero Manuel, ingeniero joven, ¿no? Con esta experiencia de que cuando se ejecuta, se realiza, ya es cuando nos damos cuenta qué falta por mejorar, ¿no? O qué falta ajustar para poder hacer mejor las cosas. Y la activa que ya está y como se trae la Biblia y aquí se queda, ¿no? Sino que esta es una es dinámica y estas experiencias como que se realizan en nuestro país y en nuestra profesión no deben estar, este, sentirse de que no. Por ejemplo, el ingeniero mandó una muestra de los talentos que tenemos a nivel nacional en conservación, ¿no? Y mantenimiento. Eso, esas experiencias son las que debemos llevar a la normativa y que nosotros darnos cuenta que tenemos esa capacidad de hacerlo. Es solamente convocarnos, recopilar lo mejor y colocar lo mejor en nuestra normativa. De eso se trata. Excelente. Herbert, falta todavía explicar a la audiencia algunos temas de fallas, como las que nos tocó una vez en Cajamarca, no sé si recuerdas, Proceso constructivo. una simple abertura era observada, ¿no? Como una gran falla. Va a ser motivo de una tercera conferencia, porque me parece muy importante ver hasta dónde se permiten algunas aberturas, ¿no? El reglamento estipula y permite algunas fallas, no fallas, sino algunas consideraciones que todavía pasan y pueden ser presentados por los ejecutores sin problema alguno, ¿no? Es bastante, es extenso el tema, pero bueno, ya el tiempo también es ingrato. Bueno, Así toca es. agradecer a ambos, tanto a ti, Herbert, por los momentos que estás brindando en estos temas de asfalto, de igual manera, ingeniero Emanuel Pita. Así que Noelia nos tiene preparado unos certificados que vamos a mostrar para ambos, que les va a hacer llegar seguramente a través del correo. Certificado para el ingeniero Herbert Zavala, en reconocimiento a su participación como expositor. Gracias, señor Carlos. Gracias al CIP. Igualmente, tenemos para el ingeniero Manuel Pita. Gracias, este ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos, a nombre del Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Civil, presidido por el ingeniero Elías Tapia. Le damos las gracias a ambos y también a toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Adiós. Adiós.